Diciendo, din, din, mi Medellín. Finalización, capítulo 17. El poderoso y el leopardo, estelares de la noche, en la que las miradas se las llevaron los más pequeños, la sangre, el futuro, el rojo que no destiñe. Acorde para la ocasión, cada uno de los mortales que decidió acudir al máximo escenario de los antioqueños a la noche, un domingo inolvidable. Hoy ganamos 2-1. Todos listos, los niños entraban gratis, el amor también. Se abrieron las puertas que dieron paso al bus de Mario y a la ilusión latente del sexto triunfo al hilo en una remontada épica, histórica y que Dios quiera que sea inigualable. Como siempre, la música de fondo, la más maravillosa melodía para acompañar una velada espectacular. Batman confirmó que es antioqueño. Y el legado no se improvisa. Como les dijimos, la velada fue enteramente dedicada a los niños. A esas sonrisas que se llevaron para siempre en un Atanasio que respondió. Pasado, presente y futuro en el mismo cuadro. Algún repaso de algún que otro jugador y algún que otro consejo para siempre. Pasó cerca. Nos quedamos con los ojos, con los gestos, con lo que conmueve, con las criaturas que eligieron para siempre. El camino más lindo. Ahí, en ese brillo, se resume la jornada. Sonrisas, emoción, silbidos, de todo un poco. La sonrisa. La magia. Todo ok. El color de la tribuna, anticipando lo que después sería gol de Jesús Murillo para abrir el marcador. Todo parece haber cambiado. Se dio vuelta a la ruleta. Todos enfocados en un mismo objetivo. La coronación en un diciembre que esperamos bastante contento. Ya no es marcha fúnebre. Es espectáculo. Suenan las trompetas. Se alborota el carnaval. Nos quedamos con estos cuadros de todos los personajes. Otra vez la pelota se va muy, muy cerca, pero se aplaude la buena intención, el buen juego del poderoso. Superman va a necesitar la ayuda de otro Superman para poder ganar esta batalla. El futuro llegó hace rato. Hay espacio para el amor, para ver cómo pasa cerca y enojarse nuevamente. Para empezar a mirar cómo el 10, el inspirado, el mago, el mágico, iba a convertir el gol más lindo de la jornada.
una fiesta, es una locura. El estadio da para todo. Vamos a quedar con el mosaico, con esos aplausos que quieren tocar el cielo cuando la pelota ya no ruede más este año. Empieza a ir la velada. Todos esos pequeños que vimos, esta también, van a ir a descansar. Van a seguir soñando como todos nosotros y sin duda se van a llevar estas imágenes para toda la vida. Bienvenidos los niños, los abuelos, las madres, las familias. Somos el equipo del pueblo y la noche se pasa. Hacemos silencio para escuchar la detonación. Nos quedamos con los madrazos de Suso. El balcón desaforado.